El secretario de Educación Pública y Cultura de Sinaloa, José Enrique Villa Rivera, indicó que ya se giraron instrucciones a directores y supervisores de zonas escolares de municipios de Concordia, Badiraguato y Elota, que si no ven condiciones óptimas para dar inicio al próximo ciclo escolar, se dé inmediatamente aviso a las autoridades, ya que primero está la seguridad de los estudiantes, esto debido a la ola de hechos violentos que se han registrado en la zona serrana de mencionados municipios. Las escuelas en el Estado siguen siendo el lugar más seguro que tenemos para los niños y los maestros. Ahí adentro de la escuela realmente no hemos tenido ningún problema. Suceden afuera de la escuela, en el camino, en los alrededores de la escuela. Y ahí se les ha venido capacitando. Para que en, en su momento, que esperemos que no pase, tomen las decisiones adecuadas. Hay un clima de intranquilidad. Efectivamente, estamos valorando semanalmente y casi casi día por día eh, estos problemas en la zona. Por supuesto que valoraremos la situación final justo antes de que iniciemos el periodo, el ciclo escolar 2017-2018. Villa Rivera dijo que se continúa valorando la problemática de las comunidades que se quedaron solas por el tema de la inseguridad y se espera que el actuar de las autoridades sirva para disminuir los índices de violencia. Hemos dado instrucciones para que de ninguna manera sea un requisito al haber estado en una escuela un niño previa a un cambio que está solicitando. Es más, hemos solicitado que tengan preferencia y que se les acepte. Eh, con todos los derechos que tienen los niños para estudiar. Aseguró que el fenómeno de las familias desplazadas se está atendiendo y ningún niño que haya abandonado su comunidad para bajar a la cabecera municipal quedará fuera de la escuela, dará continuidad a sus estudios y tendrá asegurado un espacio en alguna institución educativa que se ubique cerca del lugar donde viva. Con imágenes y la edición de Ana Valdés, las noticias TVP, Paloma Gutiérrez.